Mira, usted debe de comer pura pata de pollo, pata de res, si quieres comer pata de puerco, puedes comer pata de puerco, sí, sí, no, tiene esa cosa. Puedes comer pura pata, para que te agarre la cosa de pie, porque es que necesita líquido. Sí, sí, no vale. No. Lo de hecho es que yo estoy en tratamiento con un doctor, lo de eso. Ah, sí, le dije, pues. No pasa nada, dice, no pasa nada. Nomás que. Pero no comienza ese. Comienza ese. Ese que vas a comer, pata de res. Mi mamá también hace eso, por eso yo voy a comprar esa pata. Y fui y le dije, se ponía seria, así me está diciendo. O voy a comprar esa pata porque vamos a comer. Sí se puede, dice. No me importa nada, vamos a comprar, porque tú no solo vas a comer, vamos a comer entre todos. Y viene el niño, dice, así. Pero se consola con el papá, no se puede. Dame 500 pesos a ver cómo se va a costar ese, porque sí, vamos a comer todos. Y fuimos, y fue tío, ya no lo consolas. Sí, eso pasa. Y fui a casa de lado, dice que hasta el sábado, no puedo, ya no quiero, o no te están entendiendo bien, quiero que pase pasando. No, mi hijo, sí, compra. Compra mi comida, si no está tanto de su poder, compra ella mi comida, si me entiende bien, más que yo. Yo no quiero, ya no quiero salir. ¿Quién es su voz? No sé cómo se llama. Digo, ese Teocebe, uno se llama Teodoro, otro se llama así. Teodoro ya se cansó, creo, y ya se cambió en otro su hijo. Ahora, por puro hijo de vida también, no quiere cuidar su vida. Yo no creo por ese punto. Pero eso le va bien porque es hombre es oral. Y así lo cambia a los años. Porque la otra. Pero no voy a hacer más un segura.
Every day I'm shuffling.